ahí conectando. No hay nadie. Un poquito más. Hola, buenos días. Estamos. Bueno, han venido hoy los veterinarios porque estamos haciendo una cosa que hacemos, se hace rutinariamente con cerdos. A los cerdos les crecen los colmillos constantemente. Entonces, cada X tiempo les tenemos que sedar, recortar los colmillos. Bueno, ya de paso aprovechamos, les arreglamos las pezuñas y todo. Entonces, hemos empezado hace nada y hemos hecho a Julito, a Bartolo, y ahora estamos con Virgo. Y son los hijos de Valentina, mira. De él tengo menos, ¿vale? Hemos ya llegado. ¿Hay falta algo más? ¿Hay falta los botes? Sí, eso sería lo ideal. Vale, cuéntame. Vale, pero voy a cambiar de lado, ¿vale? Vale, mejor. ¿Tienes aguja? Tengo yo aguja. Tengo aguja, tú y jeringa, ¿vale? Trae, trae. Vale, vamos a cambiar de lado, ¿vale? Un momentito. Vale, con mucho cariño siempre. Ahora lo hemos hecho. Para que no se estresen, primero lo hemos sedado. Para que no se entere de nada. Te pones tú ahí, Pablo, para que nadie pueda sacar la sangre. Sí, ahora, cambiamos de sitio. Para poder trabajar sin molestarle, pues le ponemos ahí un taquito de madera para que la boca esté abierta y no haya riesgo de hacerle ninguna herida. Y nada, mira, el de hecho es el combi, tu hermano. Está ahí. Vale, el disco. Ian, por qué. No le gusta, normalmente no le gusta a los cerdos. Los cerdos son muy, muy buenos, pero no le gusta mucho que les hagan cosas. Pero bueno, siempre hay que buscar formas de generar para hacerlos sin que ellos estresen. A ver, es que está. Mira, aquí se le ve guay. Se va a recortar. Ahora le va a recortar el de abajo. Luego se los limará un poquito. También le están sacando sangre, como tampoco les gusta, pues ya que están sedados, aprovechamos para sacar sangre y hacer los controles rutinarios. Eso que escucháis son los ronquidos. La tengo en mi bolsillo derecho. ¿El tubo? No. La punta, ¿no? La punta, sí. Estoy metiendo. Vale, genial. Voy a sacarle los tres, ¿vale? Sí, le echamos un poquito más. Vale, tienes tu. Buenos días. Sí, tengo dos tubos y. Y lo pongo en el otro, o sea que no hay prisa. Sí, está no. Su hermano asomándose a ver cómo va todo. Él es el siguiente. Joder. Vale, pues dame un tubo. Tira la hoja. Ahora con esto lo van limando. Es un poquito más en el otro, ¿no? Sí. Ahí está Laura. Hola, Laura. Hola. Bueno, no se te ve porque está dando el grito. Vale, fenomenal. Y ya le va a volar. Está vacunado. Le he cortado semillas, pezuñas. Ahora Laura va a ir limpiando oídos. Mira, dame las puntas porque me voy a tirar por lo mismo. Ah, no, no. Finiquita. Si quieres meter un guante, vale. Lo tengo contenedor. ¿Tienes contenedor de puntas? Sí. Pues sí. Mejor. Sí. Le va a poner así, Pablo, sí, como no, durmiendo. No, no. Como una almohadilla. No, ahora estoy durmiendo. Y solo, hay que dormir tres y ya lleváis dos. Sí. Nos queda Mark y. ¿Alguien va a hacer alguno más? A ver, ¿cómo está planificado? Vale, nos queda uno, que solo es un. Ahí la está. Ya veo. Está pulsando para limpiar las orejas. Vale, falta este, ¿no? Entonces yo diría que vaya pinchando, preparando para Mark.
Para Mac. Ah, pensé que era Mac. Mac es uno como este, que está ahí. Y luego el Nico, que está hablando. Lo que vamos a hacer es mover a este pequeño. Vale, que no nos... Simplemente lo pegamos contra la pared, ¿no? Mejor. Yo creo que lo movería para allá. Ahora lo van a mover un poco, para que él esté más cómodo todavía. Las patitas. Lo liberamos aquí un poquito. Levantamos un poquito la cabecita. Vale. Sí, a dormir la siesta. Lo que pasa es que ahora vamos a utilizar esto para el sillón. No, ahí. O en este lado, ¿no? Sí. Vale. Ya está. No, venga, no. Vale. Todo lo que no venga, las quietas. Quietas, quietas. ¿Qué te ayuda a limpiarle los oídos a este, Laura? Si me das una rosa, tiene que tener que estar haciendo. Ahora ya está limpiando los oídos. Y te paso la foto, ¿vale? Vale. Más o menos tres como este, pero vale. De 0,5, ¿no? O sea, siempre 0,5 de cinta y uno de dos. Esto nos molesta más que todo. Bueno, pues quedaría el culito de meter aquí. Has puesto la vacuna, ¿no? Sí, ya está. Si quieres, déjame ir vacunando a... Ya está vacunado. Está falta un pulito, menos el que... Que cuando esté dormido le vacunamos. Vale, toma, pues vamos a... 8, sí. ¿Vale? Bueno, pues... Ay. Pues nada. Voy a... Lo voy a cortar porque yo tengo que ayudar a meter al que queda y tenemos que sujetarle primero. Ahora está medio sedado y luego viene la anestesia. Entonces, hay que... Me necesitan. Que es necesario para hacer eso. Así que tengo que cortar. Nada, era para mostraros pues bueno, que rutinariamente hay una serie de cuidados que son muy importantes. Cuando rescatas animales, cuando les das un hogar de por vida, porque rescatar a un animal es una cosa, pero luego cuidarle de por vida es otra, que es lo que hacemos en los santuarios. Pues rutinariamente hay muchos cuidados que a lo mejor no es, por ejemplo, como la pobre Moni cuando eso, que era por su vida, sino pues, cuidados rutinarios de salud, de higiene, ¿no? Pues, y bueno, que además siempre me han parecido muy interesantes, sobre todo los cerdos son súper interesantes y son fascinantes, y cuidarles es porque es... No es tan fácil, ¿no? Son más susceptibles a que les hagas cosas y entonces, bueno, siempre tienes que buscar un poco más de ingenio y es divertido. Pues nada, vamos a seguir con ellos, con mucho cuidado y con mucho cariño, como habéis dicho, eso siempre. Y un besazo enorme. Estoy hablando bajito para no molestarles mucho aquí. Y nada, un besazo enorme y os seguimos contando.